Linden to Fink. Focal stop. Double him. No. I didn't think about Shane Wayne in the. Blow me. Angels. Es miércoles y sabes lo que eso significa. ¡Hey, qué pedo, banda luchística! Sean bienvenidos a un nuevo video de AEW Dynamite del 22 de noviembre del 2023. Recuerda que si te gusta el video del mundo del wrestling, suscríbete ya que tenemos resumen de la mayoría de las empresas, únete al canal para que aparezcas en los videos y también nos puedes apoyar con los super gracias. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. Al iniciar el show nos presentaron las reglas del torneo Continental Classic que empieza hoy. De hecho, las luchas del torneo abren y cierran el show. Las reglas son: los combates tienen 20 minutos como límite, ganan 3 puntos por victoria, ganan 1 punto cada quien por un empate y nadie por ningún motivo puede interferir y todos están baneados de ringside. Y por cierto, aquí les dejamos una imagen de los participantes que fueron anunciados hoy en una transmisión. Vámonos al primer combate de la noche del torneo por el Continental Classic, parte de la Liga Dorada. Swerve Strickland se enfrenta a Jay Lethal. Iniciarían ambos con una gran secuencia donde los dos demostrarían su habilidad, donde pasaron a pelear en el apron. Jay lo sorprendería con una patada sacándolo para volar haciendo un tope. De regreso al ring seguiría con el dominio hasta que Swerve lo sorprendió con una patada en el esquinero y ahora se enfocaría en castigarle la pierna. Ahora tendrían una guerra de golpes y patadas donde los dos salieron mal. Swerve lo atraparía en un suplex, pero Jay lo sorprendería con una quebradora sobre su hombro. Regresando de los comerciales, ambos pelearían en el esquinero hasta que Swerve conectó un superplex, también haciendo su combo de brainbuster y flatliner. Jay contestó sería con un suplex inverso para después volar con el codazo biónico. Fallaría el lethal injection, así que Swerve casi lo atraparía en un medio cangrejo, y más bien sí lo hizo, y también Jay cambiará la llave para hacer la big boot. Ya para terminar, Swerve evitaría otra vez el lethal injection para rematarlo con la patada y el pisotón desde el esquinero para llevarse la victoria, así ganando 3 puntos, coronándose en la primera posición de su grupo. Pasamos ahora con René Paquette en backstage. Orange Cassidy iba a dar un anuncio, pero apareció Wheeler Yuta para burlarse y felicitar a su manera sarcástica a Cassidy por la forma en la que ganó de que venció a Moxley, ya que necesitó como 1000 Orange Punch, el Beach Break y el esquinero expuesto. Comentó que esas son las lecciones que le da a su chico Hook y este ya se lo quería chingar, pero Shibata lo detuvo. Entonces Yuta mencionó que no se ha olvidado de él y el campeonato puro de Ring of Honor. Le enferma verlo sosteniendo ese cinturón. Le deseó suerte en sus combates y le sugirió ver su combate porque pronto irá por el campeonato puro de Ring of Honor. Yuta se fue y Orange Cassidy se quedó sin tiempo para dar su anuncio. Vámonos ahora con Better Than You, Baby, que venían con un bastón y muletas, pero aún así véanlos con toda la actitud de hacer la entrada. Y por cierto, MJF venía con ese bastón porque se lastimó la cadera el sábado en Full Gear. Max habló primero y dijo que su voz estaba ronca por algo como los tragos que se tomó, y luego comentó algo sobre las chicas de ahí, estaban lindas y mejor lo dejamos así nada más. Pero bueno, el Diablo estaba en Chicago y comentó que derrotó al invicto Jay White con una sola pierna. Aprendió en esos 30 minutos que Jay es uno de los mejores del mundo y sin embargo nadie está al nivel del Diablo. Estamos viendo al campeón con más defensas exitosas, el más joven y con el reinado más largo. Le dijo al público que estaban viendo al mejor campeón mundial de AEW de todos los tiempos porque su nombre es Maxwell Jacob Friedman. Es mejor que todos y lo saben, pero no hubiera podido conseguirlo sin su brochacho. Because my name is Maxwell Jacob Friedman and I'm better than you. Y ahora pasamos con el story time de Adam Cole, Baby. Dijo que se siente bien estar de vuelta, aún así sigue siendo campeones en parejas con ayuda de Samoa Joe, y eso es la buena noticia. La mala es que su tobillo está muy mal todavía y no está ni cerca de volver, pero prometió esforzarse para estar mejor que nunca, pero le preocupa a Max porque tiene a Wardlow atrás de él y al Diablo. Max lo interrumpió para decir que no debe preocuparse y el Diablo grita con furia porque no le gusta la competencia. Prometió encontrar al hombre de la máscara y cuando lo haga, lo mandará al infierno, pero se sentirá como el cielo. El Diablo después apareció para reírse y entró después Samoa Joe. Joe tomó el micrófono y dijo que Adam no podía defenderlo, pero sigue como campeón. Esa misma noche le ayudó a defender los campeonatos de Ring of Honor con la condición de que le dé su revancha por el campeonato mundial. Está en Chicago para asegurarse de que el hombre honorable honre sus tratos. Max lanzó una burla y su respuesta al combate de revancha fue: sóplamela. My response to your rematch request is as follows. Blow me. Hey, Joe, 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 Joe.
Joe lo iba a atacar, pero Adam Cole le pidió a Joe que se detuviera y Adam dijo que eso no es lo que hace el nuevo Max, eso lo hacía el viejo Max. Entiende que Joe es un desvividor, o bueno, ya saben a qué me refiero. Joe lo ha estrangulado y todos los que han enfrentado la pasan muy mal junto con él, pero el punto es que Max no es así. La gente no lo ama solo porque es un gran luchador, lo aman porque lo que dice se cumple. Le prometió a Joe un combate, así que debe ser hombre de palabra. Entonces Max le ofreció a Joe la oportunidad de pelear esa noche para que se convirtiera en la segunda leyenda del Ring of Honor que vencía en Chicago, pero Joe lo rechazó porque no quiere que Max se queje en redes sociales de que no estaba a su 100%. Mejor ofreció que se enfrenten el 30 de diciembre en World's End, ya que quiere su mejor versión enfrente de él. Max accedió al combate y estrecharon la mano. Max le apretó la mano de más para explicarle que no es la mejor idea luchar contra él en Long Island, pero no hay otra opción. Joe respondió que Max ahora es de su propiedad y no le importa el diablo, estará atrás de Max para protegerle para que MJF llegue en su mejor versión. Entonces lo estrangulará hasta dejarlo inconsciente y le quitará el campeonato enfrente de sus amigos y su familia. Y con eso concluyó el segmento. Y por cierto, durante todo esto Max dijo que Long Island es el lugar más mágico del mundo. El público de Chicago obviamente le abuchó, pero Max dijo que no le importaba un pepino que lo abucharan, aunque más adelante aclaró que ama Chicago. Vámonos ahora con una lucha de tríos. Angelo Parker, Matt Menard y Jake Hager se enfrentan a Hook, Orange Cassidy y Katsuyori Shibata. Pero antes, Orange Cassidy tomaría el micrófono y diría que antes de que empiece el combate tiene una pequeña sorpresa, y era el regreso de Danhausen, quien por fin hace su regreso. I have a Thanksgiving surprise. Pero mientras estaba haciendo su entrada en el ring, Angelo y los demás atacarían a Cassidy tomando la ventaja del combate, incluso quitando a los demás del esquinero. Se enfocarían después en castigar a Hook con relevos cortos y regresando de los comerciales, Hook contestaría con el suplex sobre Angelo para que vuelva a Orange Cassidy aplicando la tornado de DT, pero Jake Hager lo detendría con el rompespinas. Aún así, Cassidy lo atraparía en la stunner, entraría ahora Shibata dándole de golpes a Jake y también de paso castigando a los demás emparejando el combate. Incluso haría su patada al esquinero. Entre todos castigarán a Shibata, pero se metería a Danhausen y veríamos que tenía el gorro de Jake Hager, así que lo perseguiría en ringside hasta que Danhausen lo empujó y luego Cassidy le caería con un tope. Mientras en el ring, Shibata y Hook hicieron rendir a Angelo Parker y a Matt Menard con una dormilona al mismo tiempo para llevarse la victoria. Posteriormente, Adam Cole platicó con René Paquette. René le deseó una pronta recuperación y Adam comentó que no se puede esperar para empezar con la terapia para volver y está orgulloso de Max porque aceptó el reto de Samoa Joe. Roderick y The Kingdom aparecieron. Roddy le dijo que lamenta no haberlo visto el sábado, pero ¿dónde estaba el viernes cuando Action Andretti casi lo mata? Adam se pasó un poco de lanza porque dijo que ya no son amigos y ya no es tampoco su mejor amigo y le pidió que se alejara de él, que lo dejara solo. Adam se fue y Roderick trató de no llorar manteniendo el personaje. Luego... Recordarían que el 24 de agosto del 2024 se va a celebrar All In en vivo desde el Wembley Stadium en Londres, con la más reciente contratación de AEW, o sea, Will Ospreay. Pasamos ahora con el padre del año, Christian Cage, acompañado de Nick Wayne y Luchasaurus. Christian comenzó metiéndose con el público y luego mencionó que el sábado en Full Gear las cosas no fueron como quiso. Con la mano en el corazón, sinceramente mencionó que no perdió el combate y tampoco fue Nick Wayne. Entonces volteó a ver a Luchasaurus y lo señaló como el culpable. Eso es inaceptable para él. En su casa pensó cómo recuperarse y continuó diciendo que las vidas de los dos han mejorado desde que son sus hijos, así que es tiempo de que los vuelva a crear, pero a su imagen. Le pidió a Luchasaurus que se arrodillara y el monstruo estaba algo molesto, así que Christian lo pendejeó y Luchasaurus cedió. Entonces la cara de TNT dijo que Luchasaurus es un nombre que le recordará que es un perdedor, así que ahora necesita un nuevo nombre que signifique fortaleza, que nunca signifique derrota. Luchasaurus será su finisher y ahora se llamará Kill Switch. Pasó ahora con Nick Wayne, que de inmediato se arrodilló. Christian dijo que nunca deberá ponerse de rodillas por otra persona, en especial porque es su hijo, el niño dorado, y será conocido como el prodigio Nick Wayne. Se abrazaron, pero entró después la madre de Nick. El prodigio lo ignoró y Christian le dijo que es una madre terrible. Ama a Nick, pero eso no es suficiente, era mesera y no le daba lo suficiente. Y bueno, así le dijo, no maten al mensajero. Pero continuando, Christian lo siguió humillando y comentó que es bueno que el padre de Nick esté muerto, nunca fue tan buen luchador como Christian y tampoco fue tan buen padre y hombre. Corrió del ring a la madre de Nick Wayne, pero Luchasaurus se puso en medio. Christian entonces humilló al gigante, le gritó que se pusiera de rodillas y se le volvió a pendejear, hasta le dio una cachetada. El padre del año empujó al monstruo y este golpeó por accidente a la madre de Nick Wayne.
Entonces Christian mandó a Nick, que se veía algo sorprendido, por un par de sillas. Él se las llevó. Christian quería hacer el concierto, pero mejor se lo ordenó a Killswitch que lo hiciera. El gigante estaba a punto de hacerlo, pero entró Edge, o bueno, Adam Copeland. Limpió el ring, se vio cara a cara con Christian, pero Luchasaurus sacó a su padre. Nick se quedó solo y Edge le aplicó la lanza, el Execution, y también le hizo el concierto, a pesar de que la madre de Nick Wayne estaba ahí y le pidió que no lo hiciera, pero a Edge le valió que la madre estuviera ahí y le dio una lección al hijo y le lanzó una mirada muy intensa a la cara de TNT. Luego en el backstage, Renee Paquette habló con los de la ex asociación de Jericho. Matt Menard y Jack Hager explotaron, y esto por la derrota y porque Danhausen traía el sombrero de Jack Hager. Ana los interrumpió para decir que se trataba de ella en este momento por su combate que va a ocurrir, así que comentó que quiere luchar, está cansada de perder, está cansada de que sus amigos no saben si están ahí para ayudarla o herirla. Ana expresó que esa noche no se ayudaría a sí misma y sus amigos la apoyarán, pero le entró una llamada de Cool Hand, que era Ruby Soho, así que Ana le preguntó si estaría con ella, a lo que Angelo respondió que sí. Vámonos ahora con otro combate del torneo Continental Classic, parte de la Liga Dorada. Rush se enfrenta a Jay White. Iniciará Jay escapando del Mexa, saliéndose del ring o escondiéndose en las cuerdas. Al fin Rush lo castigará dándole pisotones y patadas y también castigándole en los esquineros para darle después más patadas. Buscaba un tope, pero Jay se movería, así que Rush lo seguiría en ringside dándole un machetazo tumbándolo para después lanzarlo sobre la barricada varias veces. Luego sacaría los cables para usarlos como siempre lo hace, pero el árbitro lo detendría, así que Rush seguiría con los machetazos y ya en el ring los dos se darían de machetazos todavía más y en el esquinero ambos dejándose el rojo el pecho. Incluso Rush se burlaría de él para después posar. Regresando de los comerciales, Jay ahora estaría dominando hasta que Rush contestó haciendo los tres amigos, aunque Jay se escapó en el último suplex. Aún así buscaría un sentón, pero Jay se movería esquivándolo, así que Jay lo pondría en el esquinero, pero Rush rápido se levantaría para tener una guerra de machetazos donde salió mejor Jay aplicando una urinagi. Tendrán otra guerra de machetazos donde ahora salió mejor Rush con un suplex. Jay contraatacaría con el Dragon Screw, pero Rush lo mandaría contra el esquinero. Buscaría los cuernos, pero Jay se escaparía refugiándose con el referee, donde casi lo golpean, así que Jay aprovechó que no estaba viendo el árbitro para darle un golpe bajo a Rush y rematarlo con el Blade Runner para llevarse la victoria y así ganando también 3 puntos para su bloque. Luego de los comerciales nos recordarían las victorias de los equipos de Big Bill y Ricky Starks, además de la victoria de Jericho y Omega sobre los Bucks. Enseñaron después lo que pasó en la media scrum cuando Jericho interrumpió a los campeones para retarlos y el posterior ataque de Big Bill y Ricky Starks a Jericho esa misma noche en backstage. Pasamos ahora con RJ City y Renee Paquette, que presentaron el campeonato femenino como si fuera un premio, ya saben, como el Oscar o los Oscars, algo así. Obviamente la ganadora fue Toni Storm, que en la rampa casi se cae. Maria May le entregó el campeonato y Toni dio un discurso de agradecimiento que de hecho lo cortaron, pero ella reclamó que todavía no terminaba. Le agradeció a Toni Khan, los fans y a las pequeñas niñas que quieren ser como ella y mencionó que no conseguirán serlo. Les aconsejó que se quedaran en la escuela y finalizó con un gracias y también pidió una ovación de pie y ya. Bueno, Sky Blue después hizo su entrada y la interrumpió, algo que no le gustó a Toni Storm, pero bueno, mejor pasemos con la triple amenaza donde participan Anna Jay, Sky Blue y Ruby Soho. Iniciarían rápido Ruby y Sky sacando a Anna Jay, donde después Sky Blue tomó la ventaja del combate castigando a Ruby hasta que volvió Anna. Aún así Ruby seguirá dominando a Sky y sacándola del ring, donde incluso se metieron Matt Menard y Angelo Parker ayudando a su amiga. Regresando de los comerciales, Ruby y Sky estarían luchando en el esquinero donde volvió Anna Jay haciendo la torre tumbando a todas. Sky contestaría castigando a las dos con unos lazos hasta que Ruby la sacó mandándola contra la barricada. Después encararía con Angelo Parker, pero Matt Menard y Saraya los detendrían. Ya en el ring, Sky Blue volaría haciendo una doble plancha cruzada, buscaría el Code Blue, pero Anna Jay lo revertiría a un Facebuster. Ya para terminar, Ruby en un momento caería otra vez sobre Angelo Parker, así que Saraya y Matt Menard lo separaron de nuevo, pero al final esto distrajo a Anna Jay, ya que recibió una patada de Sky Blue y un cutter para llevarse la victoria. Vámonos ahora al backstage para el último segmento con Renee Paquette, donde le preguntó a Warlow qué estaba esperando para ir por Max. Warlow contestó que la caída del diablo ocurrirá cuando él quiera y después R. Fox apareció para tratar de empatizar con él, pero Warlow le contestó que no necesita el consejo de nadie y le dio un cabezazo por metiche y lo dejó tumbado ahí en el suelo. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event, lucha de la Liga Dorada del torneo Continental Classic. Mark Briscoe se enfrenta a Jon Moxley. Apenas sonó la campana, los dos se darían de machetados y golpes, luego se irían al esquino donde Moxley logró morderlo, también dándole de golpes. Mark contestaría sacándolo para darle una patada y también volaría con una bala de cañón. De regreso buscaría una plancha, pero Jon la esquivaría, tendría una guerra de golpes, donde salió mejor Moxley sacándolo con una Big Boot en el apron. Regresando de los comerciales, Mark ya estaría sangrando de la frente, pero aún así Mark seguiría atacando a Moxley
defendiéndose haciendo unos suplexes. Después de hacer varias movidas subirán al esquinero donde John logró sorprenderlo con el Paradigm Shift, pero Mark se quedaría de pie para darle una patada y aplicar el Froggy Bow, pero la cuenta llegó solamente a 2. Ahora preparaba el J-Driller, pero John lo revertiría al segundo Paradigm Shift para otra cuenta de 2. Tendrían otra guerra de golpes donde salió mejor John aplicando el pisotón y ahora sí el tercero Paradigm Shift para llevarse ahora sí la victoria, así ganando también 3 puntos. Y con la celebración de Moxley y también dándole la mano a Mark Briscoe, terminó ahora sí el show. Y bueno, bandas, aquí el resumen de AEW Dynamite Thanksgiving Eve del 22 de noviembre de 2023. Recuerda que si te gusta el video, suscríbete, deja tu like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos. Queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo: El Akira, Josué Pérez, Carlos Ladino F, Teore Mad, Jairo Muñiz Hurtado, Demon Black 98, Luis Fernando Pérez, Mario Gática, Genaro Tavares Lara y Euba C. También activa las notificaciones para que mañana no te pierdas su resumen de Impact Wrestling y también de Ring of Honor. Y recuerda solamente disfrutar del wrestling. Bye. Y antes que te apaguen el micrófono, díganle a su madre todo.